¿Qué pasa, Erkut? Seida, escúchame. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Deja de preguntar. Necesito hablar con Arzu. Debes estar loco si quieres hablar con la señora Arzu. Esperaré. Apresúrate. Ay, Alá, ¿por qué? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Pasa algo, Sinem? Ay, la estaba buscando. ¿Te asusté? No, solo estaba despistada. ¿Hay algún problema? No, señora. Es que me llamaron del banco para ofrecerme una tarjeta de crédito. Ya entiendo. No seas cómplice de esto. No le digas nada a Erkut. Cuando termine con él, yo te prometo que serás libre de nuevo. ¿Está bien? Hola. Mire, señor Meli, tengo algo que decirle. Dime, te escucho. Erkut llamó hace un momento. Está desesperado. ¿Por qué? Dijo que quería hablar con la señora Arzu. Sabía que tenía algo más que ver con esto. ¿Te dijo algo más? No, no dijo nada más. Se escuchaba preocupado. Está bien, Sinem. No puedo ir ahora mismo, pero no dudes en llamarme cuando sepas algo. Está bien, señor Meli. Estás acabado, Erkut. Suficiente. Voy a descubrir qué es lo que quieres de mí. Te juro que voy a encontrarte y lo descubriré. Vaya, estoy acabado. Acabado. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ayúdame. Ayúdame. ¿Pero qué es lo que te pasó? No puedo moverme. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Solo sálvame. Escóndeme. Pero no lo entiendo. ¿Cómo quieres que te salve? Tienes que recordar, Arzu. Hazlo. Solo tienes que recordarme. Pero ya te lo dije. No puedo recordar quién soy. Solo hazlo. Algo pasó. Tú eres la culpable de que yo esté aquí. Solo recuerda. Andarzo, recuerda. Encontré esta sortija en el risco donde perdiste la memoria. ¿Meli estaba ese día en el risco? ¿Esta es su sortija, Arzu? Nadie puede ayudarte ahora. Pagarás por todo lo que le has hecho a mi familia, Arzu Emiroglu. Melek,
Melek es mi hermana. Voy a darle el disco a Kenan. Eso será peor castigo de asesinarte.